Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación y por darnos el espacio de estar acá. Fíjate que precisamente un amigo de una banda que se llama Bowie me decía eso, me decía como, güey, todos pueden hablar de cosas tristes, ¿no? O de enojo y así, como que es muy fácil hacerlo, pero estábamos hablando en ese momento de otra banda y me decía como, la neta les reconozco que ellos precisamente escriben como siempre son positivos, como que la música siempre es positiva. Y creo que con Bon Sur es lo que queremos plantear. Queremos, digo, hay mensajes de todo, ¿no? Hay canciones tristes, hay canciones precisamente felices, melancólicas, pero creo que todas, al final de cuentas, el mensaje al que llegan es como un mensaje de esperanza, un mensaje como de amor fraternal, de comunidad, pero sobre todo esperanza. O sea, creo que ese es el mensaje principal de Bon Sur, como esperanza para la humanidad, ¿no? Y más en estos tiempos, ¿no? ¿Cómo definirías tú lo que hace Bon Sur? ¿Si es completamente rock o es algún otro tipo de género? Yo le pondría también pop, o sea, lo Pop. definiría un poco como pop, rock pop, y por ahí algo de alternativo podría ser. ¿Cuándo es, bueno, tú estás en estos momentos realizando algún tipo de gira o algo por el estilo, te vas a presentar en la Ciudad de México? Sí, así es, así es. Vamos a estar allá la próxima semana, el 19 de octubre, es miércoles, en el Foro del Tejedor. Es un foro que está ahí en la colonia Roma, sobre Álvaro Obregón, un foro algo emblemático de por allá. Y va a ser la primera vez que pisamos Ciudad de México, de hecho. Esta será la primera vez para nosotros. ¿Ustedes de dónde son? De Guadalajara. Oh, vaya. Somos banda tapatía. ¿Y qué tal está la escena por allá? ¿Sí, sí está chida? ¿Sí hay buenas bandas y todo? Fíjate que ahorita está habiendo como una nueva ola de bandas, y cada una trae una propuesta muy diferente. O sea, hay desde lo folk hasta lo pop, rock, algo. Hay pesado, hay metal, hay alternativo, indie. Creo que sí hay una buena escena levantándose. Y también hay pequeños espacios culturales que se empiezan a crear como espacios nuevos. No sé, hay por ahí un foro en una casa abandonada antigua en el centro, por ejemplo, que acaban de abrir, Cuerda Cultura. Como que está habiendo un movimiento. Creo que falta todavía más, falta que explote un poco más, pero sí que lo hay, sí que está dando de qué hablar Guadalajara, la verdad. Luego los metaleros como que lo ocupan todo, ¿no? Andan en todos lados. Prácticamente todos los centros culturales ya se los apropiaron los metaleros. La verdad sí, acá en Guanatos a la gente le gusta mucho el metal, la neta. De repente te topas con bandas que no te imaginabas ver en México, que llegan a Guadalajara. Bandas así de Suecia, de, no sé, escandinavas. Sí, la neta está buena la escena metalera también. ¿Qué es lo que nos estás ofreciendo? ¿Tienes cuántas canciones, cuántos LPs? ¿Dónde te puede escuchar la gente? Mira, a nosotros nos encuentran en Spotify, YouTube y en realidad en todas las plataformas de música. Como, pues simplemente si le ponen Bon Sur, vamos a ser la primera opción y la única, yo creo. Y por ahorita tenemos arriba cuatro sencillos de estudio ya lanzados. Y hace poquito lanzamos un disco en vivo donde por ahí vienen algún
uno que otro tema nuevo que no se había lanzado previamente, que esa fue la intención, fue como, a ver, vamos a mostrarlos como en vivo, a ver cómo reacciona la gente a estas canciones, y posteriormente pues vendrá alguna versión de estudio de esos temas, ¿no? Ya estás completamente salido de la pandemia, ya estás completamente al full, haciendo giras y presentándote en todas partes, ya sin ningún problema, ya sin restricciones. Sí, completamente, completamente. De hecho, bueno, si te metes a YouTube, por ahí va a haber hay un concierto que grabamos de este disco precisamente. Ese disco, la neta, lo grabamos así, apenas saliendo de la pandemia, lo grabamos a finales del 2021. Y digamos que ese fue el parteaguas. A partir de ahí fue como, ok, ya demostramos que sí podemos tocar un show de nuevo en vivo, con público, ¿por qué no vamos a presentarlo pues en otros lugares, ¿no? Ya sea de Guadalajara o de todo México, básicamente. Y el mundo, hermano. Perfectísimo, pues está bastante genial tu música, realmente me gustó que se siente feliz, me gustó que se siente muy alegre. Justamente ahorita estaba yo acá en mis ondas, pero estaba escuchando tu música en el fondo y hasta como que me alegró, ¿no? Como que estaba yo acá sin querer, ba bailando las rolas. Eso me gustó mucho porque dije, está perfecto para la trapeada. Sí, así anima. Es el punto que anime, que te dé pila. ¿Vas a estar en el tejedor? ¿Cuándo vas a estar en el tejedor? Eso es el próximo miércoles, Ajá. 19 de octubre. Abrimos puertas a las 7 de la tarde y el concierto empieza en punto de las 8. Perfectísimo, para que la banda se junte contigo, para que estén allá desde las 8 de la noche en el foro del tejedor, porque esta bandita suena bastante interesante, suena muy rítmica, suena muy alegre, suena muy muy interesante. ¿Dices que lo defines más como pop que rock o es pop rock algo así? Sí, yo diría que un pop rock alternativo. Mira, te voy a decir influencias, bueno, con lo que me influencié para hacer esta música, va mucho como mucha onda Britpop, mucho como Coldplay, U2, va por ahí Oasis, King, Mumford and Sons, como que tiene esa línea. Y en cuestión lírica, como que me identifico mucho con Gustavo Cerati. Yo podría decir que es como mi maestro de letras. Perfecto, también está bonito que las letras estaban en español. Sí estaba en español, ¿verdad? No me lo imaginé. Exacto. Todo en español. Y es la intención, que siempre esté en español, como llevando a México siempre en lo alto, ¿no? Exacto, porque ne ne necesitamos más música y necesitamos más música en español, necesitamos más compositores en español. Digo, no porque las bandas que hagan inglés estén mal ni nada por el estilo, pero vaya, también el español es un idioma muy bonito que debe definirse y que debe darse a conocer al mundo, yo digo. Por supuesto, no, completamente, completamente, la verdad. Perdóname, creo que no te pregunté, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Fer Moralba, yo soy fundador de la banda, y en la banda somos tres, de hecho. En esta entrevista no pudieron estar acá Benjamín Sánchez, que es el baterista, y Víctor Falcón, que es el guitarrista, pero yo estoy acá a cargo de la voz, el piano y la guitarra también.
Pues te felicito mucho, Fer. Justamente me gustó también tu voz. Realmente, pues está muy interesante lo que están haciendo. Realmente se los recomiendo a toda la banda que nos puede ver y que nos puede checar aquí dentro de J Metal Roboto. Se los recomiendo este miércoles en el Foro del Tejedor. Y pues no sé si quieres comentarnos o decirnos algo más antes de cerrar esta pequeña plática del día de hoy. Claro, por supuesto que nos busquen en todas las redes sociales como Bonsur Oficial, así nos encuentras en todas las redes sociales absolutamente, en YouTube, en Spotify, lo repito, como Bonsur, simplemente ahí vamos a estar presentes. Dense una vuelta, por ahí pueden encontrar también los boletos, tanto en Spotify como en las redes sociales, ahí van a ver el link, el evento, para que puedan reservar su lugar, porque de hecho quedan. Yo creo que ya son de los últimos lugares, así que si se lanzan de una vez, yo creo que sí alcanzan a presenciar esta ocasión, que te lo prometo que va a ser especial. Perfecto, pues qué bueno que me dices que ya son los últimos lugares para ahorita checar con Jimena el link y todo esto y ponerlo en la página para que ya se vaya todo y ya estén completamente al 100 en el Perfecto. evento. Pues muchas gracias por este espacio que me estás dando, muchas gracias por esa entrevista. Sé que te estoy quitando tu tiempo, que estás en el coche, pero realmente te agradezco que me hayas dado estos minutos para poder platicar contigo, para poder platicar con la banda y pues decirles, ¿no?, que tienes tu evento ya en puerta completamente. Así es, ¿no? Y al contrario, gracias a ti también por el espacio y por la oportunidad de tenernos acá. Perfecto, pues chavitos de J Metal Roboto, aquí vamos a estar. En una horita yo creo que regreso para platicar con la banda de Velasco 797. Y pues como todos los jueves les voy a dar noticias ñoñas, pero yo regreso por ahí de las 6 de la tarde. Entonces no se despeguen de las redes de Roboto. Nos estamos viendo.